La naturaleza, viva, bella y extremadamente frágil. Está integrada por multitud de ecosistemas que albergan las diferentes comunidades de seres vivos. Las más conocidas por todos son el reino animal y el reino vegetal, regidos por un proceso natural que les hace nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero el ciclo de la vida no termina aquí. La evolución natural ha creado especies encargadas de incorporar de nuevo los seres que han muerto a la cadena alimenticia. Entre estas especies están las aves rapaces carroñeras. Este documental trata monográficamente del ave de carroña más común de la península ibérica, el buitre leonado. Las aves rapaces carroñeras ocupan el eslabón más alto de la cadena trófica y están especializadas en eliminar los cadáveres de los grandes mamíferos que ocupan los eslabones inferiores. Esta tarea necrófaga es indispensable en los procesos naturales para evitar la propagación de posibles enfermedades contagiosas que pudiera transmitir la carroña, además de aprovechar el valor energético de la misma, cerrando así el ciclo de la vida. Aunque el buitre leonado es, de las aves rapaces carroñeras, la de mayor población en la península ibérica, existen también otras tres especies que habitan en el continente europeo. El majestuoso buitre negro, con sus casi 3 metros de envergadura. El sabio alimoche, única rapaz que puede utilizar herramientas para alimentarse. Y cómo no, el escasísimo quebrantahuesos, cuya misión es eliminar los huesos que han dejado los demás carroñeros. La península ibérica se caracteriza por una orografía muy variada, desde las grandes cordilleras como la Pirenaica hasta las inmensas mesetas, formando ecosistemas donde habitan gran parte de las especies ibéricas que forman nuestra biodiversidad. Gracias a esta orografía accidentada, existen agrestes sierras donde es habitual la presencia de grandes cortados y eminentes roquedos. Pero es en aquellos más apartados, inhóspitos y de difícil accesibilidad donde viven las aves carroñeras. El buitre leonado es una especie sedentaria, pues apenas realiza movimientos migratorios, y gregaria, ya que vive en grandes grupos de individuos. Estos dos factores hacen que el buitre ocupe grandes cortados, llamados buitreras, durante muchos años, formando colonias que pueden llegar a superar las 200 parejas reproductoras.
El buitre leonado, llamado así por el color de su dorso, parecido al color del león, se caracteriza por un pico muy grande y fuerte, que le permite desgarrar la carne de los cadáveres de los que se alimenta. Presenta la cabeza y el cuello desnudo de plumas, solo cubierto por plumón blanco, que le sirve para evitar impregnarse de partículas de carne cuando introduce la cabeza dentro de los cadáveres para vaciar su interior. En la base de su cuello presenta una agrupación de plumas en forma de collar llamada la gorguera. Es, junto al buitre negro y el quebrantahuesos, el ave más grande y de mayor envergadura del continente europeo. Sus alas son largas y anchas, presentando una cola corta en comparación a su tamaño. A diferencia de las aves de presa, que poseen fuertes garras armadas con uñas muy largas, curvadas y muy afiladas, que les sirven para capturar, matar y transportar las presas, los buitres poseen garras con uñas más cortas, redondeadas, que han perdido la potencia prensil, pues no necesitan matar a sus presas ya muertas ni transportarlas para comérselas, ya que lo hacen donde yacen los cadáveres. En cuanto al sexo, el dimorfismo sexual es poco o nada ostensible, pues ni siquiera el mayor tamaño de las hembras, tan generalizado en las rapaces, está aquí presente. Tan solo existen leves diferencias entre machos y hembras, que se muestran en la línea cefálica y en ciertas alteraciones de la fórmula alar. En cambio, sí hay marcadas diferencias entre los individuos jóvenes y los adultos. Los jóvenes del año tienen el pecho y el dorso marrón rojizo, el iris y el pico negro, y destacan las plumas del cuello largas y de color marrón rojizo oscuro. En los individuos inmaduros de 2 a 3 años, se aprecia que las plumas del cuello siguen siendo largas, pero empiezan a ser más claras que en los jóvenes. Cuando se acercan a los 5 años, empiezan a tener el pico color hueso y las plumas del cuello son bastante cortas y claras, mientras que al hacerse adultos destaca su iris anaranjado, su pico blanquecino y las plumas del cuello son cortas y blancas. Vistiendo los cielos con sus vuelos silenciosos y siendo el planeador por antonomasia, el buitre leonado debe su tamaño y envergadura alar a su hábito alimenticio. Al alimentarse de carroña, un recurso impredecible en el tiempo y la distancia, ha desarrollado cualidades que le permiten, mediante largos planeos, patrullar amplias zonas en busca de alimento con un gasto mínimo de energía. El sistema que utilizan los buitres leonados
para localizar los cadáveres se basa en el llamado refuerzo social. Este método se inicia cuando ya ha entrado el día, los buitres saltan de las buitreras o de los dormideros para acceder a las corrientes de aire caliente, conocidas como térmicas, que se han generado con los primeros rayos del sol. Estas corrientes térmicas les permiten elevarse a gran altura sin apenas esfuerzo, ya que por su gran tamaño y peso, el gasto energético en ascender a grandes alturas sería tan elevado que les imposibilitaría recorrer grandes distancias en busca de alimento, que pueden llegar a ser de 100 kilómetros en un solo día. Cuando se han elevado lo suficiente, realizan un planeo que les permite alcanzar otra térmica, sin la necesidad de aletear y consumir energía, volviéndose a elevar hasta conseguir la altura suficiente para repetir incansablemente el proceso. Mientras están en vuelo, gran parte de los buitres de la colonia empiezan a desplegarse por el territorio en diferentes direcciones, pero siempre sin perder contacto visual con su buitre vecino, y así tejen una red cubriendo una amplia zona en función del número de participantes. Y cuando uno de ellos localiza un animal muerto, realiza unos cicleos seguidos de un descenso fulminante en dirección al cadáver, que hace atraer la atención de sus vecinos con los que mantenía contacto visual. Así, todos detectan los movimientos de sus respectivos vecinos que delatarán la existencia del alimento. Normalmente, el primer buitre en localizar la carroña lo hace gracias a la presencia de otras especies carroñeras de menor tamaño, como córvidos, zorros o incluso milanos. Cuando comienzan a descender ejemplares, se reúnen alrededor del cadáver, a una distancia prudencial para comprobar la muerte del animal. Y cuando ya lo han verificado, se inicia un espectáculo de aparatosas disputas por conseguir un sitio en primera fila. Se inician entonces los gritos y los gruñidos característicos del buitre leonado, los movimientos intimidatorios, levantando una pata como acción ofensiva, expandiendo las alas al máximo y estirando el cuello para aparentar un mayor tamaño, y como culminación del frenesí, erizan las plumas de la espalda. Pero es un misterio la organización que siguen los buitres cuando se concentran muchos individuos alrededor de grandes carroñas. Se supone que viene en función de la edad, el tamaño, el hambre o la situación social del individuo, pero solo los buitres lo saben, aunque se apuesta por el hambre como un claro árbitro. Después de comer, van retirándose de la contienda para reposar en los alrededores, limpiándose de los restos de comida y emprendiendo el vuelo de regreso a las colonias. Se ha podido constatar que en ocasiones utilizan pequeños riachuelos para bañarse, supuestamente con el propósito de limpiarse de los restos de carne y de las manchas de sangre, así como para eliminar los posibles parásitos que puedan llevar en el plumaje.
A continuación, se sitúen de frente al sol, extendiendo y agitando las alas para secarse. Luego, se tumban en el suelo y descansan mientras terminan de secar su plumaje. Pero el recurso alimenticio del buitre se ha alterado mucho en este último siglo. La humanización del medio natural comportó la tala de bosques, la reducción de los refugios de la fauna y la competencia de los ganados domésticos con los herbívoros salvajes. Esta alteración no hizo desaparecer la fuente de proteínas del buitre, sino que solo fue sustituida por las cabezas de ganado que morían en el monte. Pero años más tarde, se inició el cambio que hizo desaparecer las poblaciones de la mayoría de aves carroñeras de la península ibérica. Por una parte, se pasó de una ganadería extensiva, donde los animales pastaban libremente por el monte, a una ganadería intensiva, donde eran criados dentro de las propias granjas, y por otra, la aparición de nuevas normativas de sanidad pública que obligaron a eliminar los animales muertos, incinerándolos o enterrándolos bajo tierra. También se promulgó una ley para recompensar la muerte de alimañas, entre ellas el buitre, que desencadenó en el uso masivo de veneno y, como consecuencia, la muerte de infinidad de animales salvajes. Esta variación produjo la desaparición de la mayoría del recurso alimenticio del buitre, y por consiguiente, de sus poblaciones, llegando a índices muy preocupantes. Solo empezaron a recuperarse cuando a finales de siglo grupos de ecologistas, de naturalistas, de científicos y de particulares presionaron a los gobiernos para que se protegieran tanto las especies en peligro de extinción como sus hábitats. A raíz de estas presiones, a partir de 1966, todas las aves rapaces se declaran especies estrictamente protegidas, plasmándolo en la Ley de Caza de 1970. Y además, en el caso concreto del buitre, se empezaron a construir en los montes los llamados muladares. Estos son espacios abiertos en el monte, acondicionados para echarles a los carroñeros los animales que han muerto en las ganaderías cercanas, controlando siempre que no estén afectados de epidemias. Gracias a este aporte extra de alimento, junto a la creación de espacios protegidos como los parques nacionales, los parques naturales y las reservas de caza, la población del buitre leonado ha aumentado de tal forma que, según el tercer censo nacional de buitre leonado realizado en 1999, la población de este carroñero en la península ibérica representa el 83% de toda la población europea. El ciclo reproductor del buitre leonado se caracteriza por su larga duración. Desde el inicio del celo
hasta la independización del pollo pueden transcurrir más de 9 meses. La razón por la cual su ciclo es tan largo parece determinarla las restricciones impuestas por la explotación de su alimento, escaso e impredecible. Es hacia el mes de diciembre cuando los buitres empiezan a realizar sus primeros vuelos nupciales, marcando el inicio de su época de celo. Estos vuelos se caracterizan porque el macho sigue a la hembra mediante planeos en paralelo hasta colocarse por encima de ella, un poco trasero, para después extender totalmente las patas con la intención de tocarla. En ocasiones, la hembra se gira para enganchar sus patas con las del macho. Todo este ritual es la petición que hace el macho a la hembra para realizar el tan deseado contacto sexual, culminándose cuando los dos individuos descienden vertiginosamente hacia el cortado donde tienen el nido. Y es allí, en sus inmediaciones, donde realizan la cópula. Esta empieza cuando el macho se sube encima de la espalda de la hembra, que le recibe con el dorso situado en paralelo al suelo. Tras ello, el macho centra las patas para conseguir el equilibrio y emite unos leves gruñidos, mientras la hembra alza la cola y la aparta lateralmente para que se pueda producir la unión de las dos cloacas. Las paradas nupciales y las cópulas se repetirán durante los meses de diciembre, enero e incluso parte de febrero. Pero durante este tiempo, la pareja, que se une para toda la vida, va recogiendo material para construir o rehabilitar el nido, hasta el momento de la llegada, a finales de enero, de la puesta. La puesta estará formada por un único huevo de color totalmente blanco, depositado en el nido, que será una sencilla plataforma formada de hierbas y ramas. El periodo de incubación se prolonga entre 49 y 55 días hasta finales de marzo, y en él participarán ambas aves con predominio de la hembra. Una vez nace el pollo con plumón blanco, la hembra permanece con él resguardándolo del sol y el frío. Será alimentado por ambos progenitores mediante la regurgitación de los pequeños trocitos de carne que han arrancado de la carroña. A medida que va creciendo el pollo, la presencia de sus padres se reduce progresivamente hasta hacerse nula cuando el pollo está totalmente formado, que es aproximadamente a los 120 días de nacer, obligándole a abandonar el nido para buscar por sí mismo el sustento. Hacia el mes de septiembre-octubre, los jóvenes se emancipan realizando movimientos dispersivos en busca de territorios donde alcanzar la madurez. Estos movimientos pueden ser tan amplios que suelen llevarles al continente africano, desde donde regresarán a la colonia donde nacieron. Durante estos movimientos migratorios, hay muchos jóvenes que por su inexperiencia no consiguen alimento y llegan a tal nivel de desnutrición que se ven abocados a aterrizar donde pueden, en sitios tan inhóspitos como barcos, ciudades o áreas abiertas.
pero gracias a que la legislación actual les protege, se han habilitado centros de recuperación encargados de acoger a todos los animales que tengan problemas de cualquier índole, para curarlos, recuperarlos y devolverlos a la naturaleza sanos y salvos. Como ejemplo, podemos ver los buitres que se han llevado al centro de recuperación de fauna Forn del Vidre, en la provincia de Castellón, centro dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Después del periodo de recuperación, en el que son alimentados y curados de las posibles heridas, se reintroducen de nuevo en su medio para que prosigan su camino en plena naturaleza. Recomendaciones para la protección de las aves carroñeras. Mantener e incrementar las acciones que se han demostrado efectivas contra el uso del veneno. Establecer una normativa legal que permita y favorezca claramente, con las debidas garantías sanitarias, el aprovechamiento continuado de cadáveres de animales domésticos por las aves carroñeras. Aprobar todos los planes de recuperación nacionales y regionales de especies amenazadas. Realizar un plan nacional sobre las aves carroñeras. Declarar o ampliar zonas cepa, zonas de especial protección para las aves, vinculadas a las aves carroñeras. Desarrollar un control preciso y continuado, y lo más exhaustivo posible, de la dinámica de cada población de buitres que permita detectar cualquier anomalía lo antes posible. En las áreas de reproducción de buitres, no realizar trabajos forestales en época de cría. Coordinar las actuaciones de conservación del Ministerio de Medio Ambiente, las comunidades autónomas, las ONGs, la guardería forestal, el SEPRONA y en general todos los relacionados con las aves carroñeras.